Bienvenidos a la conferencia del día de hoy. Tenemos un invitado de lujo, el doctor Gilberto Mosqueda. Él es ingeniero civil, egresado de Irvine. Su maestría es en MIT y su doctorado en Berkeley. Fue profesor en la Universidad de Buffalo. Actualmente está en San Diego. Y en 2008 le dieron un premio por sus investigaciones. Y actualmente, y desde que estaba en la Universidad de Buffalo, está trabajando en un tema que es el que nos va a presentar hoy, que se llama simulación híbrida. A él le interesa en particular los sistemas, los elementos estructurales y no estructurales. Y los dejo con Gilberto para que nos presente este tema. Adelante. Muchas gracias. Primeramente, quisiera dar las gracias a todos aquí de la UNAM por invitarme. A Héctor Guerrero, al doctor Alberto Escobar, y muchas gracias por tenerme aquí. Un placer para mí estar aquí en la UNAM. Voy a tratar de, quizás ya escuchar, mi español no es tan perfecto, pero especialmente la parte técnica, y anotan mis dispositivos, diapositivas están en inglés. Todos mis estudios han sido en inglés, así que en inglés, pero voy a tratar de explicarles en español para que quizás entiendan la mayoría de la gente. Como todo, mi nombre es Gilberto Mosqueda y soy profesor en el Departamento de Estructuras en la Universidad de California en San Diego. Y les quiero platicar un poco sobre mis investigaciones que empecé de estar atrás en Berkeley en el tema de simulación híbrida, que fue parte de mi doctorado. Y quisiera empezar porque ya sé que el método de simulación híbrida quizás no es tan común, un poco de explicación sobre el método, cómo funciona, y en particular qué son los problemas con el método o los retos, como los errores que pueden causar que es instabilidad en una simulación, y igual como las condiciones de frontera que tenemos que colocar o simplificar en estas simulaciones. Y después les voy a hablar de una serie de experimentos que hemos hecho en las que queremos aplicar simulación híbrida hasta el colapso de una estructura, y me voy a enfocar en marcos resistentes de acero, empezando con unas pruebas que hicimos en mesa vibradora, que quizás es el método más realístico de hacer simulaciones bajo sismos, y luego las aplicaciones que hicimos con simulación híbrida, incluso tratando de avanzar el método para incluir modelos numéricos muy, muy complejos. Y al final pudimos realizar unas simulaciones que yo creo verificaron que simulación híbrida puede ser muy útil, puede dar datos muy razonables en términos de simulaciones. Y luego ya dependiendo del tiempo, quizás les explico otras aplicaciones más recientes que he hecho en los últimos uno o dos años en San Diego, usando nuestro equipo ahí de grande escala, para muchas pruebas de escala natural, usando la mesa vibradora, así como otro aparato que tenemos para probar más, que es más dedicado a aislamiento y a disipadores. Bueno, primeramente, pues aquí estamos en México y todos estamos que pues, acaban de pasar muchos sismos aquí, ¿no? Y cuando hay estos sismos, incluso yo, como muchos investigadores de Estados Unidos, como todo el mundo, venimos a ver qué pasó, ¿no? A aprender de los sismos. Y así aprendemos, qué pasó, cómo mejorar el diseño. Y en la historia hemos desarrollado para diseñar mejores estructuras. Aquí llegamos, llegué aquí con varios de los profesores aquí, como varios, a molestarlos en los tiempos cuando están más ocupados, pero porque también nosotros queremos aprender. Y sí aprendemos bastante. Estos son, datos como estos que conseguimos de alguien con un teléfono que se empieza a ver cómo empieza a fallar la estructura. Son muy valiosos, ¿no?, para aprender como ingeniero cómo pasan esos daños. Ahí se ve cuando empieza a dar la columna. Pero no hay que esperar para los sismos para ver cómo funcionan las estructuras más modernas. En este caso, muchas estructuras que fallaron ya eran de
de antes del 85, quizás sonando a las formas más a las reglas más recientes. Entonces hay que usar experimentos para hacer pruebas, especialmente lo más real que se pueda, para aprender y poder superar a las reglas de diseño. Y así se hace en mesas vibradoras, incluso las más grandes, la más grande en Japón. Esos edificios de 18 pisos, aquí yo no he visto algo así, pero es a tercio de escala, pero es edificio de 18 pisos. Y igual se han hecho aquí edificios de 7, 8 pisos a escala natural. Este es un ensayo en San Diego, de una estructura de escala real. Esa es la gente ahí parada, ¿no? Para que vean el tamaño de escala. Esta es la mesa vibradora en San Diego. Una estructura completa, incluso el equipo de mecánico en el techo, componentes no estructurales como las paredes, como adentro de la estructura, para ver cómo se comporta toda la estructura y saber no solo si la estructura se colapsa o no, pero cuándo empieza a ocurrir el daño y poder diseñar estructuras que al fin quizás no se dañen y que sean útiles después del sismo. Y evitar, o sea, el problema que se ve aquí ahorita en México, que hay pocos colapsos, que es lo que queremos evitar, pero también con otros 1,000 edificios que están dañados y quizás que la gente todavía no puede regresar a sus casas, ¿verdad? Y es de tratar de entender todo la estructura de que empieza el daño hasta que se colapse, para ver cómo podemos mejor controlar y diseñar estructuras. Y entonces hay varios métodos experimentales, incluso la mesa vibradora. El más común y pues el más barato es hacer un modelo de estructura. Se puede hacer a escala grande y usar actuadores para cargar la estructura. Y el de las que voy a hablar hoy es simulación híbrida, en el que marco contraviento, podemos probar quizás la parte más crítica en el laboratorio, y el resto de la estructura es numérica. Entonces, una simulación híbrida, lo que significa es híbrida en el sentido que usamos elementos numéricos, así como experimentales, una estructura que usando la misma de contraviento, resolvemos la ecuación que controla la respuesta de la estructura bajo las cargas sísmicas, e incluye unas partes que son físicas, modelos en el laboratorio, así como el resto de la estructura se puede modelar con la computadora. Y la idea es de tratar de simular la respuesta del sistema completo. Quizás estas partes pueden ser partes que sabemos modelar bien, a veces sí, a veces no, a veces tenemos que usar modelos más complicados, y tratar de sacar datos aquí de este experimento. Pero lo importante es que sacamos cómo interactúa la estructura acá numérica con la parte experimental, y ya la parte experimental pues lo da lo que los da, ¿no? Eso es el comportamiento real, y luego se resuelve toda la ecuación completa con los componentes, y al fin la parte experimental sale siendo como un elemento de nuestra simulación de elementos finitos, ¿no? Entonces tiene varias ventajas este método, incluso que es, en términos de costo, es mucho más beneficioso. O sea, esos ensayos de la mesa vibradora son millones de dólares para hacer algo así. Incluso si modo sin híbrida, quizás a un décimo o menos del costo podemos hacer algo así, quizás aprender, no tan realista, pero podemos aprender bastante de estas simulaciones. No tenemos que simular las cargas de inercia, como en el caso de puente. Quizás no más queremos probar las columnas. No tenemos que construir toda esta parte del puente en el laboratorio, ¿no? Esta parte se simula por computadora, y así podemos capturar la interacción del experimento con la estructura, cómo se comportan en tiempo real o más despacio, dependiendo en el ensayo. Entonces, tomando en cuenta que, o sea, saben un poquito de cómo simular, hacer una simulación numérica de computación bajo una carga sísmica, usamos un método de integración como el de Newmark, que está aquí, un método explícito que es más fácil de explicar para esta aplicación, en que podemos calcular el desplazamiento en el próximo paso de integración. No, sabiendo todo en este paso, puedo calcular todo acá. Así calculo el desplazamiento, mando ese desplazamiento a los actuadores en el laboratorio, aplican el desplazamiento, mido las fuerzas y las regreso, las fuerzas experimentales, como decir las numéricas, y calculo ya con mis otras ecuaciones, calculo la respuesta de paso en paso en paso. Entonces, en cada paso tengo que mandar información al actuador y recibir para atrás datos. Necesita una muy buena integración del equipo numérico, así como con el laboratorio. Y hay varios temas que tienen que tocar sobre la simulación híbrida, incluso métodos de integración, o sea, métodos implícitos,
que es un poco más, que es lo que usamos. Cuando usamos una simulación numérica, casi siempre usamos para simulaciones sísmicas, casi siempre usamos métodos implícitos. También se usan bastante los explícitos en otras ocasiones, pero esos ocupan iteraciones que son difíciles de actuar con experimentos. Entonces hay que decidir qué tipo de experimentos, porque estos son, tienen más relatividad comparado a estos, pero estos son más difíciles de aplicar. Otra cosa es el tiempo de qué tan rápido aplicamos la simulación. ¿Podemos hacer una simulación a tiempo real? O la podemos hacer un poco más despacio si los actuadores que tenemos no son dinámicos y la computación toma más tiempo, etcétera. Pero si tenemos como un sistema, como un disipativo de viscoso, entonces ocupamos hacerlo en tiempo real. Si la respuesta depende en velocidad, entonces hay que hacerla en tiempo real. Y quizás más importante es los errores experimentales, en que a un actuador queremos que los dé el desire, así, queremos que los dé la línea azul, y entonces le tenemos que mandar una señal, eso ya incluye el ruido real que costamos porque andamos compensando, predigiendo la respuesta, etcétera. Le mandamos esa señal en rojo con compensadores y esperamos que les dé más o menos lo que queremos, ¿no? Pero un actuador siempre se va a comportar con errores, con retrasos, etcétera, y es muy importante en una, esto es muy importante en simulación híbrida, incluso porque si queremos, hay que empezar con lo más simple, una estructura lineal, ¿no? Que se comporta así, ¿no? Una estructura lineal se comporta así. Pero si mandamos un desplazamiento al actuador, el actuador lo aplica, un poco de retraso, entonces lo que vamos a medir es una respuesta así, ¿no? Y notan que la histéresis va al revés, no va como un disipador, ¿no? Entonces esto anda añadiendo energía al sistema. Y si esa energía que andamos añadiendo exige la energía que suponemos numéricamente que andamos de 1%, 2%, 5%, entonces la simulación se puede ir inestable. Entonces, si quieren hacer una simulación libre y quieren garantizar que sea estable, pónganle mucha disipación, ¿no? Pero eso ya no va a ser tan realista. Y lo bueno que esto se puede calcular, ¿no? Comparamos la fuerza medida con el desplazamiento medido, agarramos lo que anda haciendo el experimento, comparamos la fuerza medida con el desplazamiento que calculado, que es lo que ve la simulación, y vemos que la energía que anda disipando el sistema a los ojos de la simulación, ¿no? Entonces podemos comparar en ese caso y medir un poco ese error. Bajo los métodos, esos de errores experimentales, bajo errores numéricos, lo que hemos hecho más en simulaciones es usar métodos implícitos. Ya se han desarrollado bastante métodos para simulación híbrida, incluso métodos explícitos, unos métodos más recientes que son explícitos, que son, tienen estabilidad incondicional. Otros llamados como el operator splitting method, que es como un método, más o menos un método implícito, pero con una iteración. Y también se han desarrollado unos métodos implícitos que iteran, pero unas iteraciones calculadas. Es un número fijo de iteraciones, especialmente si queremos hacer una simulación a tiempo real, tenemos que saber a cuál y a qué horas tenemos que terminar. Entonces podemos hacer como un paso de integración sería aquí, otro paso aquí en un método explícito sería aquí, y subdividimos el paso en 5 subpasos y vamos paso a paso, o sea, y esto casi es como 0.01 segundos, ¿no? En lo típico de una simulación. Entonces lo quebramos en 5, 10 subpasos, ya vamos a 0.005 segundos en que los tenemos que comunicar con el actuador. Y le damos un desplazamiento, aquí podemos medir la fuerza y así ver viendo en cada paso a paso, ir corrigiendo el desplazamiento, empezamos aquí, vamos corrigiendo nuestro final desplazamiento paso a paso y tratar de, así como iteran los métodos numéricos de integración. Pero lo importante aquí es que tomamos pasos fijos en una simulación numérica, digamos, quiero una tolerancia de 1 al 10 al menos 6 o algo exagerado así. La computadora lo puede hacer, a veces 30 iteraciones, lo que sea. Pero se puede hacer, y aquí damos las 5 o 10 iteraciones y hay que seguir adelante, ¿no? Y así que puede haber un error residual en cada paso de integración, porque no estamos seguros que vamos a llegar a la tolerancia que quisiéramos en cada paso de integración.
Y así, para tratar de evaluar un poco la relevancia, accuracy, se me olvidan las palabras, qué tan buenos son los resultados de la simulación. Entonces podemos ver como métodos, no sabemos qué es la correcta respuesta, no podemos comparar a nada. Entonces, comparando, por ejemplo, hemos visto métodos de energía que empezaron con Wang y Bertero, y luego un profesor Filiatro de Buffalo empezó a aplicar esos para evaluar simulaciones numéricas, para evaluar qué tan bien salieron los resultados. Así hemos aplicado varias cosas similares a simulación híbrida y ver qué tan bien salen los resultados, o sea, sin tener la respuesta exacta. Entonces, aquí nomás muestro como de un ejemplo, o sea, son unas simulaciones de un grado de libertad bajo, una estructura bajo un sismo. Entonces, vamos viendo en lo que aumentamos el tiempo de integración, pues claro, especialmente un paso muy grande, entonces la simulación se va a desviar. Pero así, esto, quizás si esta es la simulación, no sabemos la parte exacta, nomás tenemos una simulación aquí, pero midiendo la energía y el error de la energía, podemos ver cómo se van desplazando, o los errores que se van acumulando en una simulación, y aquí en la energía podemos incluir errores experimentales, así como numéricos. No me voy mucho en los detalles de las calculaciones, porque ya si quieren más después podemos platicar en más detalle. Pero ahora voy a presentar unos varios ejemplos de estructuras de aplicación en simulación híbrida, empezando con este, de uno de los ensayos, uno de escala grande en los que estuve como investigador. Y en 2007 hubo un ensayo en la mesa vibradora en Japón de un marco de acero, y este fue a escala natural, ahí ven las dimensiones de la estructura. Y cuando hicieron el ensayo, falló todo por la planta baja. O sea, fallaron las columnas de la planta baja, la parte de arriba no le pasó casi nada, se mantenió casi lineal en todo el experimento. Entonces, ya colaborando con investigadores japoneses, incluso el profesor Nakashima y uno de sus estudiantes, Tao Wang, en la Universidad de Kioto, ya los dos ya no están ahí en Kioto, pero hace pues, como 10 años de esto, tratamos de hacer una simulación híbrida para ver si podemos sacar los mismos datos que sacaron de la mesa ese experimento de millones de dólares y hacer uno de unos 1 millón o quizás menos, ¿no? Pero que cueste unos más como en los 100,000 por ahí de dólares. Pero hicimos muchas simplificaciones. La mesa vibradora fue de 3 dimensiones, incluyó una escala natural, era marco completo con componentes no circulares, etc. Y nosotros nomás, para empezar, hicimos este marco, nomás un marco en la dirección de colapso predominante, y a media escala. O sea, había muchas asunciones aquí, pero quizás queremos ver cómo podemos evaluar este método. Y lo importante era de probar las 3 columnas que fallaron, ¿no? De este marco. Y tenemos, si cortamos las columnas, 9 grados de libertad, pero no teníamos 9 actuadores. Entonces empezamos a ver métodos de cómo aplicar las fronteras, las condiciones de frontera, en métodos más simples. Y así hicimos algo así en que modelamos los tres pisos de arriba numéricamente, las columnas de aquí de abajo, pero en vez de nomás incluir las columnas, incluimos también las vigas y parte de las columnas de arriba, aunque todo lo que queríamos medir era la parte, el cortante de la planta baja. Y la razón por qué hicimos eso es, aplicando un actuador aquí, otro aquí, podemos aplicar ya el cortante y los momentos en las columnas. Y aparte incluye aquí la rigidez del joint, ¿no se llama?, de la intersección de las vigas y columnas, para poder medir, tratar de capturar todas esas interacciones en el experimento. Y en este ensayo lo hicimos, tenía 2 subestructuras experimentales, una estaba en Buffalo, donde estaba durante el tiempo que estaba allí, y otra parte en Kioto, Japón. Y con esto también les quería demostrar, o sea, la capacidad que tiene el método de simulación híbrida, en que se pueden hacer con la internet. O sea, podemos probar una parte aquí, otra acá, otra aquí en México, donde sea, ¿no? Y por la internet los podemos comunicar. Lo malo de trabajar con Japón en esto es que mis técnicos trabajan de 8 a 5,
Entonces los pobres japoneses, los estudiantes que corren el laboratorio, se estaban a las 2, 3 de la mañana haciendo los ensayos. Pero quizás entre aquí, Estados Unidos, México, quizás tenemos, no tenemos tanto ese problema. Pero son problemas reales, ¿no? De quién se va a quedar toda la noche. Pero igual hicimos un ensayo así de esta simulación. Y aquí junto a los videos de... no sé, parece que ya se empezó a mover. Junto a los videos del espécimen en Búfalo, así como el de Kioto, y bueno, están conectados más o menos, se mueven en lo tratamos de sincronizar lo mejor que podíamos. Pero se ven ahí también actuadores, incluimos cargas axiales, no tan importante en nuestra estructura, pero se las incluimos y podemos correr esta simulación híbrida hasta el colapso. Y vimos que cuando comparábamos las simulaciones con lo que se midió de la mesa vibradora, inicialmente no salieron resultados muy bien, y esto fue porque calibramos nuestra simulación numérica, incluso más bien de la parte de arriba, estaba calibrada a este nivel ya cuando se habían dañado los componentes no estructurales. O sea, sí hubo daño no estructural, la estructura sí, no hubo muy pocos, apenas llegó al límite elástico. Pero ya para esta simulación sacamos datos razonables, incluso capturamos el instante de colapso en esta simulación. Y igual, o sea, tipo similar en las fallas de las columnas. O sea, el hinging que se hizo en arriba y abajo de las columnas de esta estructura. So, aquí se enseña pues una aplicación de simulación híbrida. O sea, no salieron perfectos los resultados, pero se comparan muy bien, ¿no? Y tomando en cuenta que hubo varias simplificaciones, ¿no? Quizás la más importante, que la mesa vibradora se movió en tres direcciones, nosotros nomás probamos en una dirección. Entonces, para tratar de ver un poco más mejor este tipo de simulación, había también unos experimentos que se habían tomado en cuenta en Buffalo en la mesa vibradora, pero este era un marco de un octavo de escala, o sea, muy pequeño el marco. Este es el marco, este era nomás para simular la masa, porque era mesa vibradora, se ocupa la masa para simular. Y este fue un proyecto tomado en cuenta por el profesor, en paz descanse, Helmut Krauwinkler de Stanford, que era el investigador principal. El estudiante en ese tiempo era Dimitris Lignos, ya es profesor, y el profesor, un colega en ese tiempo de Buffalo, Andrew Whitaker, eran los investigadores en este proyecto. Y así seguimos detrás de hacer una simulación híbrida, trabajando con, quizás todos lo conocen por aquí, a Eduardo Miranda, que era el investigador principal de este proyecto, incluso con Helmut Krauwinkler en aquel tiempo, y Ricardo Medina y Dimitris Lignos colaboramos junto en este proyecto. Y la idea era tenemos algo en la mesa que podemos hacer quizás exactamente con simulación híbrida, y es lo que tratamos de hacer. Esta es la serie de eventos que aplicaron en la mesa vibradora de rango elástico hasta colapso, 5 ensayos, y igual tratamos de repetir los mismos en simulación híbrida. Empezando con un modelo muy, muy detallado de la estructura. Y aquí es donde se complican quizás un poco las cosas, donde andamos avanzando las fronteras de simulación híbrida, de hacer un modelo no lineal. Este modelo estaba a cabo de tener, ¿cómo se llama? Hinges, tenían placas que simulaban la parte no lineal. Reemplazamos esas placas y podíamos hacer otro ensayo. Entonces hicieron dos estructuras en la mesa vibradora pero podemos usar la misma estructura para hacer una simulación híbrida. Incluso el método numérico incluía toda la masa que estaba simulada, había fricción que teníamos que incluir en las simulaciones porque era muy importante para modelar numéricamente la estructura, y usar modelos no lineal complicados, eran de plasticidad concentrada, concentrated plasticity, no sé si es igual, pero un método medio avanzado no lineal que incluye deterioración de la rigidez, de la fuerza de las vigas y columnas, etcétera. Son uno de los métodos más avanzados que se ha usado para simular estructuras, especialmente hasta colapso. Y muy complicada numéricamente, especialmente con la fricción y todo eso que se complica la simulación numérica. Y luego empezamos con un ensayo así de otra vez usando este método de cruzar las fronteras entre el método numérico y el método experimental. Y hicimos una estructura de 2 pisos y medio usando un delta T de medio chico de 0.004 y 4 subiteraciones usando este método de integración implícito. Entonces tratamos de correr este ensayo y
corrimos bien el elástico, el de diseño, y cuando llegamos al MC, el sismo máximo considerado, el MC se llama en Estados Unidos, colapsó todo. No colapsó la estructura, colapsó la simulación. Y tomamos un problema de estabilidad que en realmente todas las simulaciones anteriores habían indicado, incluso con pasos de tiempo más grande, todo se miraba bien. Y llegamos a la simulación y colapsó, y entonces empezamos a investigar un poco eso que les comenté, que cuando hacemos una simulación híbrida, contamos los pasos, ¿no?, de iteraciones. Entonces nos pusimos a investigar y encontramos que en este paso donde tuvimos la estabilidad, teníamos un error muy grande en el desbalance de fuerza, ¿no? Y este desbalance de fuerza se puede usar como una tolerancia en una simulación numérica, y sigamos iterando hasta que lleguemos a esa tolerancia. Bueno, aquí no, aquí tenemos que seguir adelante. Entonces ahí encontramos un problema. Aquí también está medio grande, pero ahí, por suerte, yo creo, pasamos. Y pudimos a investigar esto un poco, y ya que lo entendíamos mejor, ya teníamos mejor idea de cómo preparar o seleccionar los pasos de integración, los números de iteraciones, etcétera, para, pues no podemos garantizar, pero para quizás tener mejor oportunidad de completar la simulación. Y entonces, era una estructura un poco diferente que hicimos siguientemente, porque los hemos gastado dinero en todas las simulaciones falladas, y hicimos una de un piso y medio. Y en este caso, la estructura no falló como en la mesa vibradora que les enseñé anterior. En Japón, esta estructura falleció fue colapso distribuido. O sea, parece que las primeras tres, los tres pisos de abajo, todos fluyeron. O sea, no fue una soft story, o sea, no se concentró el daño en un piso. O sea, ese fue daño concentrado. Y ya, o sea, tomando en cuenta ya estos, aprendiendo un poco sobre esos detalles, aquí les enseño los desplazamientos, resultados, y eso es algo que siempre ha querido cambiar, pero no ha cambiado. Pero aquí lo que dice experimental es la simulación híbrida, ¿ya? Los resultados numéricos es el modelo numérico calibrado a la mesa vibradora, y al fin están los resultados de la mesa vibradora. Y así la secuencia de 5 sismos que se corrieron en la mesa cuando corrimos con la mesa vibradora, y se comparan los resultados. Y al fin aquí se empieza a ver que la simulación numérica se empieza a desviar un poco. Es un residual drift, que eso es fácil, cualquier cosita puede causar esos errores, cualquier diferencia en la histéresis. Pero ya vemos que o sea, captura la simulación híbrida un poco mejor que hasta la simulación numérica, puede ser por suerte. Y el colapso también, hasta el punto de colapso, podemos simular con simulación híbrida, capturar esta respuesta, ¿no? So, estos datos, o sea, enseñan ya que la simulación híbrida, o sea, bien aplicada, controlando errores y todo, puede dar resultados tan comparables como así de mesa vibradora, ¿no? Que verifican que, o sea, es un método que puede tener mucho valor. No solo enseñan desplazamientos, las fuerzas son un poco más fáciles de calcular porque tienen altas frecuencias, etcétera. Entonces aquí también las fuerzas se ven, o sea, se comparan, y, o sea, se comparan muy bien en así, lo que medimos en la mesa, así como experimentalmente viendo las histéresis, que ahí se miraba un poco. Que es uno de lo que sí faltamos un poco, es que ya al final el método completamente numérico, así como la mesa vibradora, quizás tenía unos modos más altos que no capturamos también, porque los modos más altos son más pueden tener más instabilidades, y así les tenemos que poner un poco más amortiguamiento. Pero al fin salieron los resultados, más o menos lo que queríamos, y una de las cosas que aprendimos de aquí es que, viendo para atrás esos errores de desbalance de fuerza que queda al final de cada paso, cuando hacemos un experimento siempre hay mucho ruido, ¿no? Entonces estos errores siempre van a ser muy grandes. Incluso en una simulación nomás numérica enseñada en rojo, cuando empieza la amplitud del terremoto, del sismo, se amplia, aquí somos los 5 sismos corriditos, o sea, el error crece porque la carga de cambio de carga es muy larga. Pero ya no, y lo que tratamos de hacer al fin es tratar de tener errores numéricos que más o menos estén al nivel de lo que vamos a conseguir en los experimentos, y tratar de seleccionar el delta T, así como las iteraciones, tomando en cuenta esa posibilidad de que pueden pasar instabilidades, ¿no? Y
Y siguiendo adelante a otro experimento, ya que tenemos un poco de confianza de cómo funciona la simulación híbrida, etcétera, cómo controlar con métodos numéricos complejos, fuimos adelante a tratar de probar ahora una estructura también después de media escala, pero ya ver detalles de construcción más realista. Entonces, fue una simulación híbrida también de marco resistente, de acero. Pero aquí, o sea, esto fue diseñado ya la estructura por un ingeniero con práctica en diseño. Incluso, o sea, detalles, usamos el reduced beam section, que es muy común. Construimos así a detalle a media escala, pero a detalle de construcción. Incluimos el piso de concreto, que contribuye mucho a especialmente cómo se comporta las vigas en la región nonlineal. Y incluimos aquí cuatro pisos que no es tan importante las cargas axiales, pero queríamos demostrar que se puede hacer algo así, para un piso alto, por decir, un edificio alto de 20 pisos, lo que sea. Se pueden incluir cargas axiales, se pueden incluir los cortantes y los momentos en las columnas, etc. Y así tratar de controlar con métodos de cómo particionar la estructura, poder tomar parte de ese marco, probarlo experimentalmente y sacar datos que los den datos realistas de cómo se comporta este marco. Y aquí usamos este método de cruzar fronteras también para simplificar el número de actuadores y podemos correr esta simulación híbrida también diciendo bastantes métodos o simulaciones numéricas comparando diferentes, cómo incluir la geometría no lineal, cuál método de integración usar, qué parámetros, etcétera, para ver cómo podemos controlar más bien esos errores. Nada más quería demostrar eso, o sea que hay que tomar bastantes errores. Y ya tomando en cuenta esto, aquí un poco de rezar para que ojalá no pasara instabilidad, porque en ese experimento sí, o sea, el otro falló fácil de reemplazar los platos. Aquí era una estructura ya, o sea, de unos miles de dólares, y si fallaba, pues era la única chance que teníamos. Y este es el terremoto, parece que era nivel MCE, y no sé si anotaron, y quizás la puedo regresar y comentarles que si ven aquí la columna, se va a ver cómo está pintada blanco, se va a ver cuando empieza a fallar la columna aquí en la base, así como empieza a fallar la viga allí también, ¿no? Y luego ya este es, seguimos con la amplitud que sigue. Este es el día de colapso, pues se colapsó muy pronto, ya colapsó la estructura porque fue en uno de los primeros ciclos, y lo que se ve aquí, o sea, ya es por, o sea, puede ser por acumulación de daños, etcétera, pero al fin colapsó la estructura. Aquí comparamos aquí la serie de simulaciones que aplicamos. El rango lineal todo bien, aquí otra vez un desplazamiento permanente que no capturamos muy bien cuando comparamos la simulación híbrida con una simulación numérica antes de sacar cualquier datos experimentales, o sea, no fue calibrada a los experimentos. Y parte bueno, ya las enseñaron después, pero porque salimos tan mal, pero también, o sea, el punto de colapso lo calculamos más o menos, lo predijimos más o menos a dónde iba a ocurrir. Y también tuvimos un problema en que se desbalanzó un poco la estructura ahí, se fue un poco para el lado, que no planeamos, pero pues así pasan los experimentos. Y ya, o sea, yendo más a los detalles de las estructuras, aquí comparo que todo lo numérico es antes del experimento, o sea, lo que predijimos, no lo que ya calibramos. Y aquí se ve una diferencia, incluso en la rigidez inicial, que en este caso, este es lo experimento, este es lo numérico, y podemos comparar de columna a columna con lo numérico que andamos predigiendo, igual durante la simulación. Y aquí vemos que, o sea, no calculamos muy bien la rigidez, ni la rigidez inicial, porque asumimos que tenemos columnas fijas, pero en realidad ni en el laboratorio con platos de espesor de 5 centímetros, o sea, son rígidas. Igualmente en la práctica, ¿no? Y pues ese error se acumuló quizás un poco, vemos cómo vamos progresando con el daño hasta el punto de colapso, cómo se comparan los métodos numéricos a identificar qué son las, qué son, dónde podemos mejorar los modelos para mejorar las simulaciones que hacemos en el futuro.
Y también les demuestro también un detalle, nomás que voy a escoger aquí la base de las columnas, que son las vigas también igual. Pero vamos viendo cómo se progresa el daño, ¿no? Dependiendo del nivel de desplazamiento que sufrió la estructura, cómo se va acumulando el daño comparado a la histérisis. Y estos datos son muy importantes para tratar de ya en simulaciones como para diseño por desempeño, poder predecir más bien, o sea, para este nivel pasa tanto daño y esto va a costar para repararlo, etcétera, ¿no? So, sacamos muy datos muy importantes en ese sentido. Entonces, moviendo adelante, una de las cosas que andamos viendo ahorita, y esto es quizá en el próximo año, ver un problema que tenemos en Estados Unidos con edificios de acero. Y estos ya son de 20 pisos de edificios altos, en que los ingenieros usaban primeramente este tipo de columnas, pero luego por cuestión de diseño de fuerza, pues estas funcionan bien. Pero ya al final que tienen que controlar para un cierto desplazamiento, empezaron a usar columnas que se ven más así, más delgadas, así, que por mismo material, pero mucho más rigidez. Entonces, lo que empezó a pasar con esas columnas es que aquí hay unos ensayos que hicieron como unos 50 ensayos en columnas así, nomás las columnas, y se ven ahí que pandeó localmente la columna, ¿no? Porque ya teniendo secciones tan delgadas, ocurre este problema. Y un reporte por parte de NIST, que, o sea, hizo un plan de investigación de este tipo de sistema, incluso con componentes que ya se tomaron en cuenta estos en San Diego, y ahora querían ver, ellos. En este reporte dice, ¿no?, que queremos hacer este sistema, vamos a empezar con ensayos componentes, subassembly y luego sistema, como mesa vibradora. Y andamos ahora preparando para un ensayo usando uno de estos métodos para el subassembly test, que se va a tomar a cabo algo así, o las cargas axiales van a ser muy importantes porque queremos modelar como 20 pisos arriba de esta columna. Entonces, estas columnas aquí son como los actuadores que pensamos usar aquí son como de 200 toneladas, algo así, ¿no? Para aplicar las cargas aquí axiales a la columna, así como actuadores para aplicar las cargas de sismo. Porque una cosa muy importante que salió de estos ensayos aquí es que las columnas se reducen como por 5 o 10 centímetros, ¿no? Depende de cómo pandean. Entonces, la cuestión muy importante es cuando se empiecen a disminuir, pues aquí no pasa nada, ¿no? Se mueve el actuador. Pero ya, ¿qué pasa cuando está conectado a vigas o otras partes de la estructura? Y que es parte de lo que queremos investigar ya con esos ensayos, ¿no? Un ejemplo de lo que sigue, vamos a seguir adelante haciendo. Y también les quiero platicar un poco, ya estoy ya un poco más rapidito, pero otras aplicaciones en que hemos usado simulación híbrida, que quizás fue el método, quizás único que podíamos usar para probar cosas a escala real. Y este es un proyecto en que andamos investigando aislación sísmica para plantas nucleares. Esta es una planta nuclear, se llama APR 1400, diseñada por KEPCO, una compañía coreana. Y ahí ven los aisladores abajo, quieren aislar toda esta parte de la planta, y luego pues hay otros edificios en que quieren cruzar a pipas y todo eso, pero querían probar los aisladores a escala real. Hacían en el mundo, es primera vez que me meto en eso de las plantas nucleares, y pues ahí todo es más preciso, quieren saber cuándo falla todo, quieren saber mucho más de eso. Y andamos investigando los límites del sistema de aislación, como cuando fallan los aisladores, así como si chocan con la pared, etcétera, ver qué le pasa a la planta nuclear, qué efecto tiene a eso. Y querían probar los aisladores a escala natural, ¿verdad? Entonces, ya para probar uno de esos aisladores que quieren ellos para ese peso, o sea, ni en la mesa vibradora de Japón me imagino que se pueden hacer. Entonces, vimos el uso de simulación híbrida usando un equipo en San Diego. Este proyecto pues, fue más que nada por parte de KEPCO, pero esto fue en colaboración con UC Berkeley, con Steve Magan en paz descanse, que fue mi asesor, acaba de fallecer hace como una semana, y Matt Schoeller y Andrés Schellenberg, que ha trabajado mucho con ellos también en ese tema de simulación híbrida. Incluso Steve Magan fue uno de los primeros para aplicar este tema de simulación híbrida. Y vimos las opciones, ¿no? Shake table testing tiene que ser a escala pequeña.
Component testing, sí, pero capturaron la interacción entre la estructura y en verdad, ¿qué efecto puede tener en los componentes? Y entonces vimos simulación viva como la opción, como la opción que, en que podemos, como el interés era en los aisladores, podemos probar los aisladores a escala real. Y para eso usamos una mesa SRMD que se diseñó por Caltrans hace tiempo para probar aisladores, disipadores, etcétera. En ese tiempo era dedicada más que nada para puentes, fue interés de Caltrans, al Departamento de Transportes de California. Y como en 1999 diseñaron este sistema, no para... era más que nada, querían mucha fuerza, mucha velocidad para probar estos sistemas a larga escala. Y aquí les demuestro un poco la capacidad de esta mesa de puede aplicar fuerzas de 53 kilonewtons, que son menos, al tanto de unas 6,000 toneladas. La carga axial que le puede marcar a un aislador como está montado ahí, pues de este tamaño, los desplazamientos de, horizontales de más de un metro. O sea, tiene bastante capacidad esta máquina, es casi comparable a lo de la mesa vibradora. Pero no estaba atada para simulación híbrida, hicimos varios ensayos en que tratamos primero con un sistema análogo, mandarle señales y calcular el sistema. Y sí podemos hacer ensayos, pero no tiempo real, algo que queríamos hacer. Invertimos en un sistema digital de comunicarnos con la computadora, así con el control del sistema, algo que se ocupa en simulación híbrida, ¿no? Es tener muy buena comunicación entre la computadora de la simulación, así con el control del experimento, ¿no? Y aquí otro problema que tuvimos es que para estos aisladores de escala real no hay load cell, no podemos medir las fuerzas directas, entonces tenemos que usar las load cells de axial en los actuadores. No podemos medir el cortante, por ejemplo, tenemos que usar estas load cells, y eso ya los metió en problemas en que teníamos que calcular la fuerza que medimos de los actuadores. Incluyen fricción de la mesa, incluyen dependen en la carga vertical, incluyen la inercia de la mesa también, y tuvimos que hacer unas correcciones para esos experimentos. Y probamos unos aisladores de resorte, que estos, sé que se usan aquí bastante en México, estos de 1.5 metros, o sea, esos son los más grandes que he visto yo, y tenían con plomo, ¿ya? Otros de fricción, al fin también probamos unos de fricción, los triple pendulum bearings, no sé si los conocen, pero, o sea, bearings bastante grandes, y queríamos probar a escala de tiempo real. Y uno de los problemas es que esta máquina tenía bastante retraso de 60 milisegundos, que eso, o sea, cualquier simulación se fuera inestable en ese rato, pero usamos un compensador que desarrollaron en Lehigh, que para nosotros trabajó maravillas, y con ese compensador, incluso con el sistema digital de comunicación, pudimos llegar a conducir experimentos en tiempo real. Este es el modelo de la planta real en que usamos un aislador para toda la, representando los 500 que tenía toda la planta. O también hicimos simulaciones con un aislador aquí en la esquina, que viendo cómo cambia la carga con el overturning, con terremotos vertical, etcétera, etcétera. Y encontramos unas cosas. Les voy a enseñar un video. No simulación híbrida, no tengo mucho tiempo, mejor les enseño el mejor video que tengo. Este ya es un test ciclón, pero ven más o menos cómo se mueve el bearing. Y este fue el último que hicimos. En que fallamos este fue el último, ¿no? Pero esto no fue... Queríamos llegar a hacer una simulación híbrida ahí también, que falle el bearing, pero enseño la capacidad de la mesa. Esto falló, tenía como 500% de shear strain, el bearing, ya que es una capacidad bastante... A lo máximo se considera como 250, 300 para el máximo terremoto, ¿no? O sea que eso ya es a nivel de muy, muy altos desplazamientos. Pero así más o menos se ve cómo se mueve la mesa, aplica la carga axial y luego se mueve para aplicar las cargas horizontales. Y un poco de lo que salió aquí, comparando
los métodos numéricos con los experimentales. Se ve muy bien, pero ya hicimos la espectra, que cómo se afectan los componentes en la estructura, que es lo importante en una planta nuclear, es casi rígida, ¿no? Eso no le va a pasar nada, pero los componentes es lo importante. Y se ve que los modelos numéricos quizás no capturan o amplifican un poco las frecuencias altas porque usamos un modelo bilineal que tiene muchas esquinas, etcétera, y eso se amplifican en la espectra. Y no vimos eso en las simulaciones híbridas. Otra cosa, incluyendo la carga axial, esta es sin simulación vertical, esta es cuando metemos el sismo vertical, o sea, ya varía mucho la carga. Y aquí se ve, o sea, todo se ve muy bien con o sin, o sea, vemos la histéresis con o sin vertical, se ve muy bien. Pero ya que vamos a ver la espectra, también vemos unos cambios muy distintos en que hay ¿cómo se llama? Coupling, hay interacción entre la carga vertical y la horizontal, ¿no? Entonces, estas vibraciones verticales se pasan al vertical y amplifican mucho, pueden afectar mucho el responso de contenidos. O sea, esas cosas que en simulaciones nunca hubiéramos visto. ¿Puedo parar aquí? Yo creo porque ya estoy a tiempo. Como sea, una última aplicación, nomás estos dos, que bueno, más o menos son como dos o tres diapositivas en que también recientemente me he metido un poco en usar mesas vibradoras, en que podemos probar partes de estructuras, una parte en la mesa, otra parte por computadora, así podemos incluir partes de solo estructura interacción, hacer muchos tipos de simulaciones así usando mesas vibradoras, incluso la mesa en San Diego que es la segunda más grande en el mundo, y cambian un poco las ecuaciones, pero así podemos partizar una estructura. Aquí es uno de los experimentos que usamos, era una parte como puede ser como un tune mass damper, por decir. Y tenemos pues, la parte numérica tiene su parte de simulación, la parte experimenta también, y podemos correr una simulación híbrida también adaptando el sistema de ahí para incluir componentes de simulación híbrida, incluso incluyendo sistemas de OpenSea, OpenFresco para simulaciones más avanzadas, y ya con estos podemos encontrar muy, muy interesantes detalles de cómo se comporta la mesa. Como esa es la señal que le mandamos y esto es lo que le da a la mesa, no podemos manipular la señal que le mandamos a la mesa para que nos dé más o menos lo que queremos, incluyendo como compensación para retraso, para si la mesa es más alto, más menos. No es perfecto, pero lo tenemos ya con este compensador de ATS, podemos, con delays bastante grandes de 34 milisegundos, podemos correr ensayos a tiempo real. Y que son como las medidas que sacamos de estos son los triple friction pendulum bearings. Y bueno, la idea era demostrarles un poco de aplicaciones de simulación híbrida, enseñar que es un método que, o sea, puede ser mucho más barato y puede capturar la respuesta del sistema completo usando estos métodos de cómo partizar la estructura, de substructuring, incluso con este tema de overlapping boundaries, que es un método también de elementos finitos. Y podemos simular estructuras reales, ¿no? Nomás es importante que controlemos los errores y vamos a ver qué nuevas aplicaciones podemos desarrollar aquí en México como en todo el mundo. Bueno, finalmente unos agradecimientos a varios estudiantes que han trabajado conmigo, colaboradores, incluso este Michael Del Capio, no sé si él vino aquí a la UNAM, es peruano, pero parece que vino aquí a la UNAM, no me acuerdo. Varios colaboradores con los que ha trabajado y funding de KEPCO, de NSF y los experimentos de los laboratorios especialmente. Muchas gracias, no sé si tengan preguntas. Y ojalá me entendieron mi español. Bueno, le agradecemos al profesor Mosqueda. ¿Preguntas que tengan relacionadas con el tema? Pues fue muy rápido, todo salió perfecto.
curiosidad, estaba muy interesante la cuestión experimental. Lo que noté es que son pruebas que son como de meses, o sea, ¿se tardan meses en llevarlas a cabo o en una semana, un día? Pues son igual que una mesa vibradora, ¿no? Sí, para la preparación es de meses, incluso más bien de años, en al cabo, si son estudiantes los que andan haciendo los experimentos. Uh-huh. Porque a un estudiante me ha tomado como un año para que aprendan qué es simulación híbrida y cómo manejarla muy bien. Toda la programación se ocupa de no más elementos no lineares, aspectos de control, de comunicación de computadores, de networking. Es entrenar al estudiante, pero ya sabiendo eso, es un setup común. Lo que se tarda para un quasi static test, el setup es parecido. Ya para tomar el ensayo, sí es como un sismo dura que 30, 60 segundos, ¿no? Entonces ya el ensayo dura en tiempo real, por los 30 segundos, o como ese que hicimos con Japón, duró como 2 horas, si me acuerdo bien, por un sismo. Y ya otra pregunta sería, para poder hacer colaboración, digamos, con ustedes, supongo que las capacidades del laboratorio de la contraparte deberían ser pues tener un estándar mínimo, supongo, para poder, digo. No, incluso en este, el ensayo que hicimos, por ejemplo, con Japón, o sea, ellos, todo el sistema era análogo, o sea, uh-huh. Es de, pues, no vas a saber cómo manejar el sistema, cómo mandarle señales y filtrar muy bien para que no haga tanto ruido, uh-huh. Pero no hemos usado equipo, o sea, no digital, no de lo nuevo. Uh-huh. A mí me tocó la suerte, como en Buffalo, como aquí en San Diego, tenemos muchos sistemas nuevos, uh-huh. Pero incluso el que vamos a hacer, el que enseñé del proyecto de NIST, eso, uh-huh, lo vamos a hacer en San Diego, y ahí el equipo todo es de los 90s. Ah, okay. Así que ahí vamos a batallar un poco, pero igual se puede hacer con equipo existente. Uh-huh. Lo único que se ocupa es como una entrada y salida de para darle, para comunicarme con el actuador y tomar para atrás medidas. Ok, bueno, gracias. Buen trabajo. Mi duda es respecto a los modelos histeréticos. Presentó ahí un modelo, hacen su simulación. ¿Ya tiene un modelo definido o va a cambiar su modelo dependiendo el tipo de unión? Para la parte numérica o la parte experimental. Las dos. Entonces lo que hacemos, y ya más bien entrando a estos ensayos como más complicados que usamos, o sea, la parte numérica también es completamente no lineal. Ahí pues sacamos los mejores métodos numéricos que podamos. Sacamos un modelo también del experimento y así las dos partes separadas las conectamos como si fuera simulación híbrida y hacemos las simulaciones anteriormente. Entonces así preparamos, vemos qué tipo de errores andamos recibiendo y ya nomás es de reemplazar la parte numérica con el experimento. En vez de decir, oh, le mando el desplazamiento del modelo numérico, ahora se lo mando al laboratorio y recibo para atrás las mismas fuerzas comparadas a lo que me daba el numérico. Pero entonces ya la histeresis que se mide es completamente experimental. Pero ahí sería local, ¿no sería global? Sería local, porque en este caso el experimento es como un elemento del modelo de elementos finitos, ¿no? Entonces vamos a tener unos elementos numéricos que se quedan igual y así como modelamos una columna, por decir, ¿no? El modelo que usamos para esa columna puede ser, o sea, concentrated plasticity, distributed plasticity, o sea, como la queramos modelar con secciones de fibra, numéricamente la modelamos como queramos, ¿no? Tan complicada que queramos. Pero ya esa parte, ya la experimento, ya nomás reemplazamos esa parte en la simulación híbrida actual. Y ya medimos pues, lo que da el experimento, ¿no? Que pues eso no podemos, no podemos decir que está mal, ¿no? Es lo que se midió. Gracias. Muchas gracias. Gilberto, ¿cómo deciden el tiempo? Digamos, cuando es tiempo real es lo mejor, digamos. Pero si no puedes hacer la simulación en tiempo real, ¿cómo deciden? Decías que en el caso de Japón tardaron 2 horas. ¿Cómo decidieron eso?
Entonces es caso de, pues depende de lo que queramos simular, ¿no? Y si es como, si, como estos últimos, si andamos metiendo en la mesa vibradora que va a tener inercia, eso tiene que ser tiempo real. Si vamos a probar disipadores, tiene que ser tiempo real. Bueno, si son discos o no, si dependen de velocidad. Ya como estos marcos de acero tienen un poco de dependencia en el strain rate, en qué tan rápido los carguemos, pero muy poco. Entonces ahí podemos ser un poco más flexibles. Y como decidimos cuánto dura, tenemos que ver en cada paso, tenemos que hacer la computación numérica. Depende de qué tan complejo sea la computación y cuánto dure. En estos casos hemos usado, como en la planta nuclear, usamos computadoras de multiple cores, ¿ya? O sea, computadoras ya muy, muy avanzadas para que corran más rápido. Entonces tenemos que ver cuánto tiempo dura la simulación para cada paso, para cambiar el desplazamiento, cuánto tiempo me tarda en mandar ese desplazamiento y que se mueva el actuador y recibir para atrás ese desplazamiento. Entonces, si tenemos actuadores muy lentos, esa parte puede ser, o sea, cada paso dura como hasta un segundo por paso. Ya si tenemos 2,000 pasos, o sea, en una simulación, pues es lo que dura. Pero ya en cosas de tiempo real se pone un poco más complicado porque tenemos que compensar, tenemos que tratar de corregir los errores de los actuadores. Lo bueno de un ensayo más despacio es que sí, los errores afectan menos, especialmente del retraso del actuador. Pues sí, vemos hasta cuánto dura, qué es lo más, y lo hacemos lo más rápido que podamos. Sí. En el caso de Japón, o sea, tenemos que mandar una señal hasta Japón y para atrás. Y si alguien andamos compitiendo con YouTube, pues puede tardar bastante a veces, ¿no? Y cada paso es diferente. Entonces también desarrollamos métodos así, o sea, a veces tarda 20 segundos, a veces tardaba un minuto. Tenemos que parar la simulación y ya esperar hasta que nos lleguen los datos. ¿Pero siempre hacen que los tiempos sean constantes o pueden ser variables, digamos? En tiempo real sí. Y pues ahí puede haber casos que no, pero como en este caso de por la internet es un invariable, o sea, que no tenemos control. Entonces tratamos de hacer en que hay que decir 99 de los pasos completen a cierto tiempo. Eso es lo que vamos a escoger para nuestro paso, tiempo por paso. Y hay que estar uno o dos en que sí se retrasa un poco. O puede ser más, pero no sé, pero así escogimos, y se ha pasado en esos experimentos en que sí, a veces tardaba un minuto, porque es por TCP, ¿no? A veces manda un señal, oh, no lo recibí, hay que mandarlo otra vez, ¿no? Y se va a veces de aquí a China, para atrás a Estados Unidos, ¿no? Entonces llega en ocasiones a pararse el actuador. Lo tienen que parar. Sí, sí, esperar. Lo paramos y esperar, pero lo tratamos de mover continuamente. Pero si se retrasa mucho, entonces ya lo vamos disminuyendo la velocidad hasta que lo paremos, hasta que recibamos los datos y ya lo empezamos otra vez. Lo importante es que esto pase lo menos posible, porque cuando uno para un experimento, se empieza a rajar la material. Sí. Y tratamos de hacer eso lo menos posible. Perdón, nada más un último detalle. Ese algoritmo para mantener o tratarlo de mantener continuo, digamos, uh-huh. ¿Es parte de la simulación, digamos, es un algoritmo o cómo lo, digamos, debe estar metido ahí en el control? No, a ver si tengo quizás aquí, quizás enseña, esto es para tiempo real, pero también funciona para tiempo no real. Entonces aquí hacemos la OpenSeas, el modelo numérico, usamos OpenFlex para conectarnos ya, esto es en Simulink, pero corre en tiempo real. Entonces esto es nomás es como un polinomio que vamos mandando, o sea, tenemos estos datos, hacemos la extrapolación y vamos mandando datos, o sea, esto ya tiene que salir como a 1,000 hertz, que es el tiempo en que corre el actuador. Y entonces esta parte, o sea, esta parte es no tiempo real, esta parte ya es tiempo real que usamos para comunicar, para juntar las dos partes, y aquí es donde controlamos la velocidad. Eso corre en tiempo real y si no lo digan los datos a tiempo se va disminuyendo la velocidad, pero esto ya es como en este caso OpenSeas, en este caso usamos MATLAB Simulink, pero corriendo en sistema de Simulink que se llama Real Time, con Real Time, y aquí es donde los conectamos con los controladores y sistemas de acusación de datos. Muchas gracias. Gracias.
¿Otra pregunta que tengan? Bueno, si no hay más preguntas, queremos agradecerle al profesor Gilberto Mosqueda su presentación. Queremos darle un presente, un recuerdo de México, su constancia. Oh, muchas gracias. Gracias, Gilberto. Y algo que... Esto es para hoy en la noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Gilberto. Muchas gracias.